Buenos días en esta mañana, Dios les bendiga. Los que están allí a través de la red, damos gracias al Señor, ¿verdad?, por salir al aire y de darle la gloria a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor esté abundando sobre cada uno y que pueda usted recibir abundantemente de parte de Dios. Y esta mañana, pues, estamos muy contentos, ¿verdad?, de transmitir la palabra del Señor, porque el Señor nos dice que vayamos y llevemos la palabra a todas las naciones, y eso es lo que nos llena de gozo y de alegría. Dios bendiga al de la tercera edad. Dios bendiga a los más jóvenes, Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga el hogar de una manera especial. Que estés recibiendo la bendición de Dios, porque ese es el propósito de Dios y también de este programa. Aleluya, Cristo el Libertador. Cristo es el que nos libera de toda angustia y de todo problema, porque Él mismo lo ha dicho, que vengan a Él los que están cansados y trabajados, que Él los hará descansar. Quiero afincarme en una escritura de la palabra y quiero hacerlo allí en el libro de Primera de Juan, el apóstol que el Señor dejó para estas cartas, un hombre lleno de amor, lleno de bondad. En el capítulo 5 del libro Primera de Juan, verso 1, dice la palabra: adoramos al Señor Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito esta carta a ustedes, los que creen en Él, nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no sea de muerte, debe de pedir por él a Dios, y le dará vida. Y esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, y yo, aleluya, no digo que se pida por ello. Y todo justicia, injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. Escuche bien la palabra de Dios, que es importante para usted y para mí. Todo aquel que cree, ese es el tema. Todo aquel que cree. ¿En qué? En la fe salvadora, que es primero la primer característica de un vencedor. El término creer alude a la nación, aleluya, de una fe continua, y muestra que la marca de los creyentes genuinos es que continúan y perseveran en la fe a lo largo de la vida que la creencia de la salvación no es una simple fe, sino la fe
que verdaderamente da estabilidad, da fuerza, da ánimo para seguir en cualquier tiempo que el creyente está en esta tierra. El Señor bien claro habla y dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Y esta debe ser la confianza de cada creyente, porque es bonito cuando lo tenemos todo, tenemos salud, nuestra familia está marchando bien, tenemos ropa, zapatos y todo eso, tenemos dinero, todo eso es bueno. Pero cuando esto falta, cuando esto se pone bastante malo, entonces allí donde tenemos que imprimir la fe, la confianza en aquel que envió al Señor Jesucristo. Y esta fe tiene que ser permanente en todos los corazones. Jesús, el Cristo, que es el objeto de la fe del creyente, Jesús en particular, sobre su condición como el Mesías, creer en Él, confiar en Él, en el prometido, en el ungido, en quien Dios envió para ser salvador del pecado. Y todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como el único Salvador ha nacido de nuevo, como resultado es un vencedor. Como resultado es un vencedor. Es aquel que aunque venga la tribulación, aunque vengan los problemas, la persona está caminando como viendo al invisible. Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No cambia su dirección. No lo hacen cambiar su dirección. ¿Por qué? Porque está creyendo totalmente en el Hijo de Dios, en el enviado, en el Mesías, en el verdadero, está confiando y está llevando su vida hacia adelante. Esta persona es nacida de Dios y esta es una referencia al nuevo nacimiento y es la misma palabra que Jesús usa, aleluya, en Juan capítulo 3, verso 7, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Eso se lo dijo a Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? El Señor le estaba hablando a un maestro de la ley, como era Nicodemo. Nicodemo tenía que retractarse de lo que estaba haciendo y creer en el enviado que el Señor Jehová de los ejércitos había enviado y que él creyera en todo lo que le estaba diciendo el maestro, ¿verdad? Porque aquí había una guerra de maestros. El tiempo del verbo griego indica que la fe es constante y el resultado del nuevo nacimiento, porque para que ande en una vida nueva y confiable, nuevo nacimiento, aleluya, de los hijos de Dios. Aquel que, aleluya, que manifestaron la realidad
de que han nacido de nuevo al no dejar nunca de creer en el Hijo de Dios Jesucristo, el Salvador. El nuevo nacimiento nos lleva a una relación permanente de la fe y fidelidad a Dios en Cristo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El amor es la seguridad. Este es un carácter muy precioso que se manifiesta en cada uno de aquellos que están verdaderamente buscando la presencia del Hijo de Dios. Hacen una realidad, no desconfían de la palabra, sino que están confiando y el Señor comienza a realizarlos, porque ese es el objetivo, aleluya, de creer en el Hijo de Dios. Porque no solo cree en Dios, sino que ama tanto a Dios como a sus hermanos. Escuche bien, en la fe, de nuevo, aquí se considera la aplicación de la prueba moral. Entonces esta persona está avanzando y llevando hacia adelante lo que el Señor está hablando en la palabra, lo que ha leído, que verdaderamente Jesucristo vino para ayudarnos y para bendecirnos. Y esto es incuestionable. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien puede decir, no, esto es aquí. No, Cristo vino por determinación del Padre y venía con el propósito de ayudarnos a creer y a confiar en el Padre. Juan introduce el tema, aleluya, de la vida victoriosa, mientras que la Biblia usa muchos términos para descubrir lo que los cristianos son: ejemplo, creyentes, son amigos, son hermanos, son ovejas, son santos, son soldados del Señor, son testigos y más. Juan resalta el término particular aquí en este capítulo: vencedores. Cada creyente en Cristo va venciendo todas aquellas cosas que habían adquirido anteriormente y están allí en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo claramente que el que edifica en la roca tiene estabilidad, pero el que siembra en arena, van a venir turbiones, van a venir problemas y la casa se va a desplomar. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué cosa es fe? Es certeza, aleluya, de que Dios ha enviado a su Hijo. Pero el significado, ¿verdad?, del término de los 24 veces que nos habla aquí la palabra, y ocurren, aleluya, en esta 21 vez, hablándonos de la fe, de la confianza. Y esto es lo importante. Juan emplea esto para que nosotros nos afinquemos, aleluya, y no nos movamos de lo que la Biblia nos dice, de lo que la palabra nos dice, que fuera de Cristo no hay quien salve.
que fuera de Cristo no hay quien haga cosas, aleluya, maravillosas de las que Él hace. Gloria al Señor. El que tiene oído, dice la palabra, el que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escuche bien. Si nosotros vencemos cualquier cosa que quieran atañarle y te quieran decir que Cristo no es Dios, pero nosotros seguimos creyendo porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Tenemos que salir vencedores confiando en Cristo Jesús, comunicando que Él es el Salvador. Permitiré, dice el Señor, aleluya, que comas del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ese árbol es un símbolo de Cristo Jesús. Porque Adán y Eva tomaron del otro árbol del pecado y fueron desplomados. Entonces, yo tengo que comer, aleluya, de la palabra eterna que le habló el Señor. Y aquí le da a escribir a Juan lo correcto, lo que nos habla. Y para ser vencedor tenemos nosotros que creer en las Sagradas Escrituras, para que de esa manera nosotros podamos estar preparados para la hora de la venida de nuestro Señor. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño de la muerte, aleluya, de la segunda muerte. Escuche bien. Y usted dirá, pero ¿cuál es la segunda muerte? La verdad de las cosas, que nosotros como seres humanos tenemos que morir. Pero hay una segunda muerte, y es la muerte espiritual. Es la muerte espiritual la que no nos da el derecho de entrar al cielo. Y es allí donde el Señor va a negar, porque tal vez tú aceptaste a Cristo, pero llegó otra persona y te dijo, este es el que el Señor no. Juan capítulo 17, verso 5, dice la palabra de Dios, a él oí. Aquí estaba transfigurado el Señor. Estaba Moisés y Elías, y el Señor le dijo en el verso 5, a él oí. A quien hay que escuchar es a Cristo Jesús, quien pagó el precio que demandaba la ley, lo pagó Cristo Jesús. Y por ende, Dios le dio derecho a él. Le dio derecho de recibir la adoración de todo aquel que cree en él. Por eso dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá de daños, aleluya, de la segunda muerte. Hay algo que como humano tenemos que morir. Tiene que morir este cuerpo. Tiene que ser sepultado. Pero también hay otra muerte, que es la muerte espiritual. Por cuanto no fuimos fieles al Señor, a lo que Él dijo, y estar allí bregando
¿Para qué? Para estar listo para la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente en Tesalonicenses 4, verso 13, aleluya, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oh, porque Cristo vendrá con voz de mando, con voz de trompeta, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que están vivos y están creyendo en lo mismo serán arrebatados juntamente con ellos en el aire. Aleluya. Dice la Biblia que nos alimentemos con eso, nos aconsejemos el uno al otro para que nadie nos vaya a engañar. El que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, les daré, aleluya, autoridad sobre las naciones. Escuche bien, esto es importante. Esto es importante. El que verdaderamente está creyendo en el Señor Jesucristo, el que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Escuche bien la palabra, escuche bien la palabra, gloria a Dios. A veces por no escuchar la palabra es que nos dejamos, aleluya, que nos engañen, porque la verdad que esto es algo maravilloso. Te lo vuelvo a leer, aleluya, Apocalipsis 3:21, el que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo, aleluya, he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Bendito el nombre de Dios. Dice la Biblia que un mártir de la iglesia lo miró, Esteban, que estaba, aleluya, hermanos, allá a la diestra del Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante. En varias formas y diferentes aparecen en estos versículos para hacer hincapié en la naturaleza victoriosa del creyente. El creyente es llamado a ser un vencedor. El creyente es llamado a ser un vencedor. Escuche bien. El creyente es llamado a ser un vencedor. El que venciere, dice la Biblia, pero todo aquel que cree, que es el tema, alabado sea el nombre de Dios, es algo importante para usted y para mí. En el segundo versículo de este capítulo 5, guardamos su mandamiento, los mandamientos que el Señor dejó. Juan repite la frase en estos dos versículos. Una de ellas es la obediencia. Es la tercera característica. Es la tercera característica que debe de haber en un creyente. Alabado sea Dios. De un vencedor. Debe de haber obediencia, debe de haber fe. De un vencedor.
Juan, aleluya, en su estrategia de fe, amor y obediencia. Tres cosas: fe, amor y obediencia. Como un todo mantiene, aleluya, una existencia mutua en una relación dinámica. Escuche bien. Aleluya y perenne, pues así como la prueba genuina del amor a la obediencia y la prueba genuina de la fe es el amor y a la palabra. Guardamos, aleluya, esa palabra. Esto alude al concepto de una obediencia, aleluya, constante. Juan capítulo 8, 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán, aleluya, verdaderamente mi discípulo. Escuche bien, el discípulo de Cristo, aleluya, no está allí tomando otra cosa, sino lo que le dejó el maestro. El maestro dejó la palabra y yo debo de creerla, porque esa es la ley que el Señor deja para nosotros. Amado hermano, Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Escuche bien, y es allí donde está el éxito. El éxito está en obedecer lo que hemos recibido de parte de Dios. 14, verso 21 de Juan: el que tiene mi mandamiento y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche bien, escuche bien. Aquí nos habla del Padre y del Hijo. Entonces, el Padre lo amará y yo vendré a él. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque está creyendo en la palabra eterna del Señor, en la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, verso 10. Si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he obedecido, aleluya, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si no, yo les cuento la historia, ustedes ya la saben, todo mundo la sabe, que el Señor fue desfigurado, fue golpeado, pero siempre iba la obediencia, iba hacia adelante. Aleluya, porque el Señor dijo: Señor, yo fui enviado para hacer tu voluntad. Entonces, yo no tengo que mirar hacia otro, yo tengo que mirar, aleluya, hacia la belleza eterna que vino del cielo, como es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir: yo voy a obedecer, pastor, para ser como usted. No, 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 en ninguna manera. Usted tiene que ser como Cristo. Como Cristo. El hombre miente, el hombre se aparta, el hombre, aleluya, hace cosas, pero Jesucristo hizo cosas maravillosas, que en medio del dolor, en medio del desprecio, él no dijo: aleluya, me despreciaron. Él estaba diciendo: yo he venido para esto y para rescatar al ser humano a través de mi muerte.
Eso es lo lindo, aleluya, de Cristo, que nosotros vemos en Él la bendición maravillosa. Cristo no se jactó, Cristo estaba, aleluya, contento porque había entregado su vida, había entregado su tiempo, y eso es lo que quiere el Señor, que cada creyente o el que se convierta, aleluya, mire sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Por ejemplo, a diferencia de las cosas tradicionales o religiosas, de fabricación humana, que los líderes judíos imponían como una carga pesada. Mire lo que dice la palabra: imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni con un dedo para libertar. Ellos ponen cargas pesadas que ni ellos las pueden llevar. Pero la palabra dice, hablando el Señor Jesucristo, en San Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. El Señor no pone cargas, pone algo que podemos llevar hacia adelante, porque de esa manera vamos a poder salir airosos y bendecidos. Escuche bien, amado hermano, aleluya, estamos hablándole la palabra de Dios, la palabra eterna. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos vencer. Juan define aquí la claridad, quiénes son estos vencedores. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y todo lo que esto significa, los vencedores son creyentes sin acepción alguna. Dice la palabra en Primera de Juan 2, verso 13, le escribo a ustedes, Padre, porque han conocido que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre. Escuche bien lo que dice la palabra. Les escribo a ustedes, Padre, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, escuche bien, porque han vencido al mundo. Les escribo a ustedes, hijos, porque han conocido al Padre. Oh, bendito sea Dios. Qué lindo es conocer la palabra de Dios. Qué lindo es conocer la palabra de Dios. La palabra que se traduce, ¿verdad? Vence, viene de un vocablo griego que significa conquistar. Entonces, para vivir en Cristo, yo tengo que conquistarme. Yo tengo que meterme en esa idea. Para tener, aleluya, conquista, tener victoria, tengo que mostrar superioridad, aleluya, y poder para juzgar. Es un término, aleluya, que refleja una superioridad genuina que conduce al éxito, a ese éxito abrumador, aleluya, de la victoria. Pero eso tengo que mostrarlo, usted tiene que mostrarlo. Incluye el derramamiento, aleluya, derrotamiento de un enemigo para que el triunfo sea visible,
en todo, gloria al Señor. ¿Verdad? Hay que derrotar aquel desánimo, hay que derrotar todo aquello, aleluya, que nos quiere, aleluya, hacer retroceder. Yo sé que los problemas que se dan en este mundo pueden traer problemas, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. ¿Qué es lo que tiene que haber? Es un apego a Él, a su palabra, porque para triunfar debe de haber, aleluya, esa palabra en nuestras vidas, leerla, vivirla, saborearla, buscar la presencia del Señor, aleluya, en oración, en búsqueda, en meditación, en ruego, aleluya, para que de esa manera podás convencer tu corazón. Jesús también usó esta palabra para describirse a sí mismo. San Juan, capítulo 16, verso 33. Y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El mundo tendrá aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. La confianza, aleluya, debe de estar, y la visión debe de estar hacia Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú quitas la mirada de Cristo, entonces te pierdes. La mirada debe de estar en el gran Creador, en el gran Salvador, Jesucristo. Gracias a la unión, aleluya, de los creyentes en Cristo, vemos aquí que ellos también son partícipes en su victoria gloriosa. Romanos capítulo 8, verso 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quieres tener victoria? Es a través de Cristo. Es a través de su misericordia. Debemos de tomarnos, agarrarnos de sus promesas. Tomar, aleluya, su promesa. Segunda de Corintios, dice el apóstol San Pablo, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir, aleluya, triunfante. Y que por medio de nosotros manifestar toda parte, aleluya, de aroma de su conocimiento. Cuando tú sales victorioso, entonces de ti sale algo maravilloso, digno, aleluya, de imitarlo. La palabra vence, en el idioma original, transmite la idea de que el creyente tiene victoria y continúa sobre el mundo. El creyente tiene victoria sobre el mundo, y eso es lo importante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El sistema engañoso de la maldad, que es controlada por Satanás, aleluya, escala en la escala global. Entonces esto es problema. Por medio de Cristo y su provisión de salvación,
El creyente es un vencedor invicto, gloria al Señor. Entonces, en esto nosotros vemos aquí, Juan capítulo 5, 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Para vencer, yo tengo que confiar y creer que Él es el Hijo de Dios. Y cualquier perturbación que venga o diga, no, Cristo es el Salvador, que es el aleluya, el que vence al mundo, sino que el que cree en Jesús. Por eso el tema es creer en Jesús, afincarse. Porque a veces vienen deseos de brincar a otro tema, de brincar a otra cosa, pero eso no sale bien. Son los vencedores por medio de Cristo, por medio de su provisión de salvación. El creyente es un vencedor invicto, gloria al nombre de Dios. Sobre el sistema invisible de la maldad demoníaco que hay en este mundo. A veces tú dices, si ir a tal cosa, eso no es malo. Y yo te digo, antes no lo hacía, pero ahora el enemigo te está metiendo insidia para que tú hagas eso. Y cuando tú ya miras que aquello verdaderamente te dio gozo, pero un gozo terrenal, del gozo que está hablando el Señor aquí, es del gozo espiritual. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo trata de engañar al creyente y trata de sacarlo de la victoria que Dios le ha dado. Satanás, para eso que está, para querer capturar el alma humana y llevarlo con él al infierno. Quiere capturar el alma, aleluya, del sencillo para llevarlo al infierno. Para que sus lectores, aleluya, capten, aleluya, y tomen lo que Él le muestra como agradable, pero eso hay que apartarse. La victoria, aleluya, Juan repite aquí tres veces la referencia, aleluya, a vencer al mundo. Muestra la fe, el que cree, la fe en Jesucristo, la dedicación total a la vida, aleluya, a Él, hacen del creyente un, aleluya, un vencedor. Esto es algo que Juan repite para llamar la atención sobre su importancia. Él nos ha hablado en esta hora que tenemos que mirar, aleluya, hacia Cristo. Por eso te digo algo, y esto, ¿verdad?, cada lector y cada teólogo, aleluya, tiene que ver algo. ¿Por qué a Juan no lo puso a hacer el primero que puso a Mateo? ¿Por qué no puso aleluya, en lo que escribió Marco? ¿Por qué no lo puso, aleluya, el que escribió, aleluya, en la escritura de Lucas? Lo puso a escribir lo que pertenecía a la iglesia. Juan, en ese gran amor, en ese gran, aleluya, amor hacia las almas y amor al apego de la escritura, él escribe esto para que tú, aleluya, te fijes y camines a través, aleluya, de la fe
aleluya, que vence al mundo. La fe que vence, todo aquel que cree, todo aquel que confía en Dios, tiene victoria, tiene vida eterna, se mantiene tranquilo mirando hacia el Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En Cristo, creer en Cristo, el enviado de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Yo en esta hora te bendigo, yo en esta hora te bendigo, si tú estás acatando lo que dice la palabra, entonces pásala bien, amado hermano y amigo, porque la palabra es para eso. La palabra es para bendecirte. La palabra es bendición. Y yo he venido aquí y seguimos este programa para bendecirte a ti. Yo bendigo tu familia. Yo bendigo, aleluya, a cada oyente, sea aquí en Centroamérica, fuera de Centroamérica. Yo te bendigo, yo te bendigo. Nada, aleluya, está dicho todavía. El enemigo no te puede vencer, aleluya, si tú estás confiando en el Señor. El que cree en el Señor, aleluya, tiene vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo Jesús. Si tú estás confiando, alguien te está llamando, vamos aquí a esto, vamos a lo otro, vamos aquí, vamos allá, no. Aleluya, el caminar es hacia Cristo, porque allí es donde está la victoria. En otro no hay victoria. Dice que no hay otro bajo del cielo en cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor es el que nos salva, aleluya, cuando creemos en Él. Quiero orar por ti, amado amigo, amado hermano, si tú quieres aceptar a Cristo, si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, aquí estamos para orar por ti. Amado Padre, he hablado la palabra. He dicho la palabra, Señor amado. Lo que tú me mandaste hacer en este día, Señor. Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cristo fue engendrado acá en una mujer, en esta tierra, y nosotros hemos creído en Él. Él vino a dar su vida, y yo oro sobre eso. Yo oro en el nombre de Jesús. Jesús es libertador. Si estás buscando por otro lado, estás perdiendo el tiempo, porque Cristo es el libertador. Así se llama el programa, Cristo el libertador. Él te puede liberar de todas esas cosas y esa confusión que tú tienes. Has vivido en Cristo, pero te confundieron. Ven a Cristo nuevamente, entra en el camino de Él. El que se sale de ese camino, aleluya, se pierde. Cristo es el libertador. Él es el que liberta, aleluya, a la persona que está turbada. Cristo es
aleluya, el que te salva y te ayuda en esta preciosa hora. Recibe la bendición, amado oyente. Recibe, amado pastor, la bendición, amada familia. Aleluya, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te dé fortaleza cada día. Estamos llamando a las personas a creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, en esta hora, pues, Dios te bendiga, Dios bendiga a la iglesia, a los que estamos acá, Dios bendiga a los que están en sus hogares. Yo deseo que la gracia del Señor y el Espíritu Santo estén en ustedes, aleluya, rompiendo toda cadena. Y no te apartes de Cristo Jesús, porque solo en Él hay salvación. Aleluya, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nos ha dado fortaleza para hablar de esta palabra gloriosa, de esta palabra eterna. Y en ninguno otro hay salvación debajo del cielo, solamente en Cristo Jesús, en Jesús. Que Dios te bendiga, y será hasta el otro sábado, 11 de la mañana, en un programa más. Que Dios te bendiga. Medita que en Cristo hay liberación. Cristo nuestro libertador. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor.